El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, explicó que marzo trae buenas noticias para la reactivación turística con la llegada de nuevas rutas aéreas desde diferentes partes del mundo hacia el Caribe mexicano. Entre las nuevas rutas aéreas destaca la de Cancún a Acapulco, de la aerolínea Viva Aerobus. Cozumel estrenará una nueva ruta aérea con la aerolínea Southwest, con vuelos diarios desde Houston a partir del 11 de marzo. En Cancún se refuerza la conectividad aérea proveniente de Europa con la llegada del vuelo de TAP desde Lisboa, Portugal, el 27 de marzo, el cual tendrá 3 frecuencias a la semana. Vuelve la conexión con España a través de Evelop. El 8 de marzo desde Madrid con un vuelo semanal y aumentará las frecuencias hasta con 3 vuelos para el verano. Además, la aerolínea Orbis regresará a finales de marzo con una frecuencia a la semana desde Lisboa. La aerolínea Frontier anunció nuevas rutas hacia Cancún desde Miami a partir del 7 de marzo con 5 frecuencias a la semana y desde Cincinnati a partir del 13 de marzo. Cada sábado, Southwest, por su parte, estrenará el 11 de marzo la ruta aérea de Phoenix hacia Cancún.